400 personas. Aquí no han venido todos los que en realidad estamos en el chaparral. No dejaron que la gente sacara nada. No dejaron. Así es que queremos justicia. La verdad, lo que queremos es justicia para tanto niño que vive la mano en la conciencia. Porque lo que ha hecho, dejar en la calle, han madres que han dormido en la calle con sus hijos. Y si no es padre, que se ponga la mano en la conciencia. Como dice mi amiga, no queremos estar en México. Que nos ayuden, que nos pasen, que nos ayuden, pues venimos huyendo de nuestros países de la violencia. Y aquí ¿cómo les va? Buenas tardes. Me encuentro afuera de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y las personas que ve usted aquí son parte de quienes fueron desalojados de El Chaparral la madrugada del domingo pasado. Así es que necesitamos justicia. Ellos consideran que tuvieron daño emocional. Nadie se ha quejado daño físico, pero pues vienen a la comisión para presentar una queja por esta causa. No, también gracias a la alcaldesa, ahora estamos recibiendo mensajes de las personas que nos estaban persiguiendo. Ahora saben nuestra ubicación, saben dónde nos encontramos y nos están mandando mensajes de que vienen por nosotros aquí a Tijuana. Y hay pruebas de esos mensajes gracias a ella. Que se ponga a pensar de que nuestros hijos se van a quedar huérfanos gracias a ella. Si nos llega a pasar que sea por... Si aún acaso a nosotros llega a pasar algo, va a cargo de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat. ¿Escucharon, va? Todos me imagino que están aquí, miren, ¿ve? ¿Cuántos niños, ve? Y tenemos pruebas por lo que no fueran hecho eso, lo que hicieron, ir a sacarlos como animales. Ella dijo que no los iba a sacar. Sí, y prometió, hasta los censó. Aquí ando la tarjeta yo. Las ayudas, los censó supuestamente porque los iba a ayudar. Ahorita saquen las tarjetas, ahí está la tarjeta, miren. La tarjeta que los hizo censar porque dijo que los iba a ayudar, ve. Ahí pueden ver ustedes. ¿Alguien más que anda tarjetas ahí desde el chaparral? Que los fueron a censar. Ahí tienen las tarjetas, ¿ves? Muchas tarjetas, miren. Y incluso había gente también que... Miren, pueden ver las tarjetas, las credenciales que nos sacaron, miren. Miren, ¿ves? Estas fueron las credenciales que ella los hizo censar para prometer que los iba a ayudar, miren. Y no es mentira, aquí están las pruebas, ¿ves? Aquí están, ¿ves? Pueden ver, ahí están más credenciales, miren. Y lo que nos prometió se fue a la basura. A la basura se fue todo. Prometió no sacarlo y sacarlo como perro. Diciendo que lo iba a llevar a un lugar más seguro, más mejor, donde los albergues cobran. No más mentira. Que no sea mentirosa la doña. Que no sea mentirosa. No sea, que no se lave la mano que nos está ayudando. Porque no los está ayudando. Simplemente mírenme, todos estos niños, ¿ve? La verdad es que estamos indignados con esa alcaldesa acá de Tijuana. Por la mentira que tiró, pues. Estamos y el indignados. Director, y el director dijo también, del ayuntamiento, que habían ido un día antes. No lo dijeron. Avisaron. El director dijo que había ido un día antes a avisarnos que nos iban a mover. Mentiras, no los avisaron. Ahí está mi niña, que todavía hay hasta un juez de testigo que está traumada, porque ella empezó a llorar a las 3 de la mañana cuando empezaron a gritar, ¡levántense, levántense, levántense! ¡No es justo! ¡Todos son unos par de mentirosos! ¡No se laven las manos! ¡Mentirosos! ¡Mentirosos! ¡No más mentiras! 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 Pero no se vale que nos traten a toda la gente como nos están tratando. Yo estoy de acuerdo que no era casa de nosotros, ¿verdad?
para que nos sacaran como nos sacaron. Voy de acuerdo en ese caso. Entonces, para eso, pues ella hubiera avisado desde un día antes. Nadie se iba a poner a no salirse. Yo creo que todos estamos conscientes para habernos salido. Haber salido a buscar una renta. O ver cómo nos íbamos a ubicar en una casa o algo, ¿verdad? Pero no está bien lo que ella hizo. Y el de la renta lo discriminan porque no quieren dar renta. ¿Sabe qué? Yo anduve buscando renta. Anduve buscando renta y ¿sabe lo que dice la gente de los apartamentos? Que con niños no alquilan. Y centroamericano, incluso yo soy de Honduras. Soy de Honduras. ¿Me entiendes? Y ando con mi esposa y ando con mis tres hijos. Y yo he andado todavía, gracias a donde trabaja ella, los han apoyado, pero por mientras, pero no tenemos a dónde vivir. Y en un albergue, no. Aquí hay gente que ha estado en el albergue y los han sacado. Hay más madres, mire, puede ver ella con el niño a las 3 de la mañana con el niño así, ¿ves? Traumado. O sea, eso es lo que hizo esa señora, la verdad, es inhumano. Es una señora, pues, que se lava la mano diciendo que lo iba a apoyar. Donde quedó toda la basura. Miren los niños, ve. Mis hijos, uno parece de asma y el otro tiene soplo en el corazón y tiene epilepsia. Y a mí, yo he pedido ayuda y a mí no me han dado ni un pesito, por lo menos, de ayuda para que nos sacaron de ahí, ni siquiera un pañal pude llevar porque nos obligaron a salir inmediatamente. Por favor, queremos justicia y queremos un apoyo también, por favor, del gobierno, porque no nos han ayudado. Por favor, queremos justicia, compañeros. ¡Justicia! Queremos justicia, sí, entonces, como le dijimos nosotros, la gente de aquí... Grupo Beta también está incluido, también los desalojos. Grupo Beta, Migración, Policías Municipales, Derechos Humanos. Estaban ahí y miraban ellos, no hacían nada. Simplemente no, que los van a venir para un albergue, que ahí no les va a pasar nada. ¿Me entiendes? Solo decía, sálganse. Ellos nunca tuvieron para, como le digo, a la parte de nosotros apoyándolo. ¡Vuela discriminación! Le pedimos a los diputados o a quien corresponda que apoyen a las víctimas de violación y a los que vienen a denunciar, que los dejan de protegidos. Escuchan la denuncia, pero no apoyan. Queremos apoyo y no queremos más mentiras. Queremos fotos. ¡No más mentiras! ¡No más mentiras! Luego muchos venimos huyendo y también nos tratan así. No debe ser así. No debe ser así, por favor. Queremos justicia. ¡Queremos justicia! Bueno, reitero una vez más a quienes se van conectando. Estoy afuera de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y estas personas que usted ve aquí son... ¡Queremos justicia! 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 Nadie se anima, ¿no? Tú grita, tú, mijo. Tú puedes, tú grita. Vieja escuela del camarillo. ¿Van a entrevistar al padre? ¡Queremos apoyo!
¿Está bien? ¡Tenemos apoyo! ¡Apoyo para las víctimas! ¡Apoyo para las víctimas! ¡Fondos asignados! ¡Fondos asignados! ¡Hemos comprobado! Bueno, usted no tiene... Vamos a recoger algunos testimonios. ¡Que nos den la solución! Bueno, le comentaba, ahora sí, ya dejarme de arengar. Es aquí, afuera de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde pues todavía no encuentro cuál es el reclamo que tienen, pero ahorita les voy a preguntar. Estas personas que ve usted aquí fueron desalojadas de El Chaparral. ¡Queremos justicia! Oiga, señor, ¿qué es exactamente lo que están reclamando el día de hoy? ¿Qué es lo que están reclamando el día de hoy? Venimos a... Sí, dígame. Venimos nosotros a reclamar en la forma arbitraria que nos fuimos desalojados del Chaparral. Ya denos la justicia, no podemos entrar más tiempo aquí. Esa es la justicia. ¿De qué manera? ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¿De qué manera nos pueden ayudar? Porque los albergues que nos han llevado no son las que nos han prometido la alcaldesa. ¿Sí? Entonces, por eso estamos aquí. ¿Sí? Reclamar por qué razón o motivo nos desalojaron de esta manera. Sin avisarnos, nomás llegaron de imprevisto. Nos acercaron como animales para poder sacar. No dejaron sacar las cosas que teníamos nosotros de las ayudas que nos han estado llegando. Todo dejamos nosotros tirados a la... echaron a la basura todo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros venimos a reclamar. Reclamar para que no diga la alcaldesa que estamos bien, que nos sacó conforme a derecho. Es una vil mentira eso. ¿Sí? Nos sacó como vil perros, nos cercaron como delincuentes para sacarnos, desalojarnos, sin darnos tiempo de sacar nuestras cosas. Es por eso que nosotros estamos aquí reclamando, ¿sí? Y desmintiendo a la alcaldesa en la forma que ella se expresa, que nos han estado ayudando, es una vil mentira, ¿sí? No nos dijo a qué hora nos iba a sacar, no nos dio ni un aviso. A lo que ella argumenta que nos avisó de un día para otro, y eso es una vil mentira. Gracias. ¿Sí? Queremos que nos ayuden mientras abren la frontera. Bueno, pues aquí decía, están aquí frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esperando ser atendidos. Vemos por ahí al representante de la comisión. Más detalles de esto los presentaremos un poco más adelante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.